Y volvemos a Muy Femenino, esta vez para hablar de belleza. Yo sé que todas las mujeres están ahí súper pegadas porque Alejandro Fernández y nuestra modelo invitada nos van a hablar de ese look decembrino. Ya lo estábamos tratando hace unos días, pero hoy definitivamente lo quiere mostrar sobre un rostro. O sea, vamos a materializar todo lo que se dijo para que ustedes le queden claro y para que tengan esos tipsitos a la mano. Alejo, bienvenido, gracias por acompañarnos nuevamente. Hola, ¿cómo estás? No, sí, a ti. Muchísimas gracias por la invitación y a todas las televidentes para que empiecen a tomar con nota atenta de cómo vamos a realizar este tipo de look. ¿Listo? Traje una bellísima modelo, la cual no tiene absolutamente nada de maquillaje, la piel está totalmente limpia y vamos a hacer el maquillaje desde cero para que ustedes allá en casa lo aprendan a realizar. Paso a paso, para que ustedes lo puedan hacer, teniendo en cuenta las recomendaciones que siempre nos trae Alejandro Fernández. Listo. Lo primero, vamos a trabajar una base correctora. Con esta base correctora vamos a marcar todo lo que es el rostro. Es una base más cremosa, una base de un cubrimiento medio. Entonces, para que todas empiecen a tomar atenta nota, Alejo, de cómo la vamos a realizar. Aquí ver cómo el color de la piel, el color de la base son casi iguales. Eso sí. Es para que lo tengan en cuenta en casa también todas las televidentes, porque a veces no compramos la base que es y ya empezamos mal el maquillaje. El maquillaje tiene que tener unas características. Primero, que no sea una piel muy marcada, que sea una piel muy natural, que no se marque muchísimo, porque en este momento estamos en ese tipo de onda, de que la piel sea totalmente natural. Miren, aquí estamos marcando más, un toque más de base en la parte de las bolsas, de las ojeritas, aunque nuestra modelo pues tiene una piel muy bonita, sí, y no las tiene, pero es importante que ustedes las cubran bien para que durante todo el evento, durante toda la noche, estén tranquilas con esta zona tan importante. Sí, es total lo que, ciertamente lo que tú dices. ¿Para qué? Para que haya un maquillaje perfecto y no se note nada de grumos en nuestra piel. Ciérrame. Utilizamos otro tipo, ábreme, de corrector. Esto nos va a ayudar a iluminar, ciérrame. Y aparte de iluminar, me sirve como plataforma para poner todo el pigmento y que no se me corra ese pigmento. Entonces, es un iluminador en base, en crema. En crema, ábreme. Una base correctora. Es un poquito más claro que nuestra piel. Exactamente. Todo esto luego se va a sellar con los polvos. Lo sellamos con un polvo, pero muy pequeña cantidad. Para que quede bien compacto, no lo vayamos a perder con la transpiración. Y obviamente el color también tiene que ser semejante al de la base. Semejante al de la base. Acá tú puedes ver que no tengo nada de exceso de maquillaje, es un maquillaje súper natural, es un maquillaje que lo vamos a realizar para todas estas fiestas novembrinas que tenemos. Muy bien, aquí ya vamos adelantando la piel, que es súper importante saberla preparar para que el maquillaje se vea bien, para que nos dure toda la noche y para que resaltemos esos puntos importantes como son nuestros ojos. Listo. Ya acá, con otra base, con otra brocha plana, lo que hago es empezar a unificarla. Y ya, con los cepillos de la última tecnología, con el cepillo de moda, empezamos a iluminar todo el contorno. Mira hacia arriba. Vamos iluminando contornos. Vamos marcando pómulos a través de esos cepillos, lo hacemos de una manera mucho más fácil. Me para las que no tienen como experiencia en esto, les digo que eso les ahorra tiempo y les va a ayudar a dar ese acabado que tanto quieren. Un acabado que se vea más perlino. Uh-huh. Ya con otra brocha menos gruesa, sí, empezamos a buscar para el contorno, el famoso contorno que ahora todo el mundo pregunta el contorno. Sí. Trabajamos en diagonal. Uh-huh. Y esto me va a ayudar a hacer la enmarcación. Vemos acá, bueno, totalmente la línea. Hablemos de ese, aquí tiene un poquito de brocha para que la quitemos, que no van a creer que quito. Tiene bigote. Alejo, hablemos del contorno. ¿Cómo se debe marcar realmente? ¿A qué altura de los pómulos? Bueno, ¿cómo marco yo el contorno usualmente? El contorno usualmente tiene que ir de la 100... sí, hacia la mejilla. Perfecto. En una línea totalmente diagonal. Uh-huh. Y debe de ser con una sombra que sea en un tono canela, un tono cocoa o un tono ladrillo, que sea ligeramente café. ¿Para qué? Para empezar a marcar ese ángulo, el ángulo que tiene nuestra modelo, para que se vea una mujer mucho más lozana. Y después la difuminamos en esta parte. Y ya luego difuminamos.
con un tono que sea un tono alterno, pongo algo de brillo y empezamos a difuminar. Mire cómo se ve natural. Sí, estamos buscando es un look decembrino, para ahora, para diciembre. Que sea, se vean frescas, el 7, el 24, relajadas. El 31, fresca, pero bonita, glamurosa y con clase. Y acá tengo piel. Sí. Luego de la piel vamos a trabajar ya todo lo que es el ojo. Vamos a ayudarnos de una sombra que sea plana, que sea muy clara. Esta va a ser la base del ojo. Muy bien, la aplicamos completamente en todo el párpado. En todo el párpado, tanto el móvil como el superior, todo. Esta va a ser la cama del maquillaje. Y es muy importante el pincel que usamos para que sea pareja y para que el párpado quede bien completo y después no vamos a tener parches en el ojo. Sí. Para que absorba muy bien todo y se prepare para lo que viene arriba, que es el siguiente paso. Sí, ya luego de eso vamos a trabajar una línea, un crayón, porque la línea es el soporte del maquillaje. ¿Listo? Ciérrame. Esa famosa rayita, como le digo yo, Alejo, yo creo que nunca va a pasar de moda. La línea no. Es importantísima para la expresión del ojo, ¿cierto, Alejo? La línea es la que me da ese ojo glamuroso, ese ojo trabajado. Además, la línea es para engrosar más el ojo a partir de la raíz de la pestaña, así es que la tenemos que trabajar. Alejo, hablemos del el ancho de la raya, de acuerdo a los ojos que tienen esas televidentes, porque es que me parece muy importante decirle a qué tipo de mujeres se la deben hacer muy gruesa, que otras pueden jugar con delgadas, o las que la van haciendo delgada y la van ampliando a medida que va acabando el ojo. Para empezar línea delgada hacia línea gruesa, yo la empezaría delgada a gruesa, tendría que ser para ojos globosos o ojos redondos, perfecto, para alargar. Para ojos pequeños debe ser gruesa completa, desde el principio hasta el final. Para ojo almendrada, como ella la tiene, debe ser medio, más delgada al inicio y terminar un poco delgadita. No mucho, sino un poco. Bueno, y al finalizar, que nos habían enseñado en algún momento la colita. ¿Qué pasa con la colita? Esa cola no la vamos a trabajar hoy, sino que la trabajamos con el sombreado y ya luego del sombreado sí lo trabajamos. O sea, que no hay que marcarlo. No hay que marcarlo, ábreme. Como tiene ojo pequeño, me voy a ayudar de un lápiz claro. Ay, cuéntanos eso del lápiz claro, Alejo, que muchas mujeres se preguntan dónde lo consigo y qué efecto logra tener. Miremos este ojo a este. Aparte de darle luminosidad, me va a ampliar un poquitico ese halo. ¿Listo? Ábreme. Queda la mirada, no sé, como más cautivadora. Más y en la noche intensa. Queda espectacular. Le da esto. Profundidad. Profundidad total. Ya luego de eso, ahí sí vengo con la linecita, como tú me decías. Trabajo con negro. Con sombra. Sí, ciérrame. Es mucho más fácil así, Alejo. Ah, total, ábreme. Y queda menos marcada, ¿cierto? Queda menos marcado y al quedar menos marcado, se ve más glamuroso. Miremos este ojo a comparación del otro. ¿Listo? ¿Qué es lo que nosotros necesitamos? Ábreme. Como tiene blanquito, ciérrame, en el halo del ojo se ve el ojo más bonito. Miren cómo junta la línea, esa parte es súper importante, ahí se está viendo. Ábreme. Hace primero abajo y ya empata con la de arriba y queda un definido perfecto. Sí, ábreme, de esta forma, ¿listo? Listo. Ya luego de eso me voy a ayudar con un tono canela, vamos a empezar a marcar el ojo. Muy bien. Pequeña cantidad. Y lo vamos a dejar hasta el tono canela porque las televidentes no se quieren perder nada de esta entrevista, Alejo, o sea que vamos a explicar este paso y lo dejamos hasta ahí porque estamos con el look decembrino aquí en Muy Femenino con Alejandro Fernández, que es nuestro invitado el día de hoy. Listo, aplicamos este tono canela y con este empezamos a crear el halo del ojo. Bueno, ¿y cómo se aplica? Haciéndole, bordeando toda la cuenca bordeando del ojo. Bordeando toda la cuenca del ojo, desde la parte inferior hasta la superior y difuminándolo. Y ya en breves minutos terminamos todo el maquillaje. Bueno, entonces lo vamos a dejar hasta ahí. Miren qué importante también saber manejar el pincel. Acuérdense no hacer mucha presión. Eso se hace con suavidad. Miren, Alejo, cómo lo maneja de bien. Entre más practiquen, más fácil y lo van a lograr. Y más lindas van a quedar. Así es, total. La práctica es súper importante. Gracias a esta hermosa modelo que nos va a acompañar más adelante.
Bueno, y volvemos con Alejito Fernández y esta niña está espectacular, la modelo está hermosa, ustedes se pueden dar cuenta, ¿qué es lo que nos falta, Alejito? Listo, como muy bien habíamos dicho antes de irnos a la primer corte, ya tengo el maquillaje como a la mitad, lo tenemos que terminar. Sí. Vamos a aplicar un punto de luz, algo dorado para que ese ojo se vea más vivo, para que en la noche del 7, del 24, del 31 se vean súper divinas. Y voy a empezar a marcar el ojo con algo de negro y café, perfecto. Sí, bueno, recordemos que esto es para esta noche tan especial y sobre todo también puede ser para una gala especial, una comida, un acontecimiento que usted sepa que va a ir supremamente divina. Estas recomendaciones son totalmente útiles. Aquí vamos teniendo ese punto negro que también nos va ayudando. Nos va ayudando muchísimo. Sí, señor, bastante. Vamos a aplicar buena pestañina y la pestaña postiza que no puede faltar. Yo creo que antes de la pestañina deberíamos soltar el pelito, Alejo, porque le cuento que el tiempo se nos está acabó prácticamente. Perfecto. Aquí tenemos entonces la pestañina. La pestañina. Y para estas ocasiones sí es válido las pestañas postizas. Ya simplemente procedemos a soltar el cabello y hacerlo totalmente natural, como siempre nos ha enseñado Alejandro Fernández. Y mientras él hace eso, yo quiero recordarles que en los agradecimientos aparecen los teléfonos de Alejandro Fernández, que como siempre está pendiente de cada uno de nosotros para que lo llamemos, pidamos asesorías personalizadas y tengamos la mejor atención. Aquí tenemos entonces ya listo nuestro cabello, lo soltamos y simplemente lo abre. Lo abro muchísimo. Sí. Y aquí queda un look totalmente decembrino para una fiesta, para cualquier tipo de reunión, para todo lo que nosotros tengamos ahora en diciembre, para que luzcan radiantes y luzcan bellas. Divina quedó nuestra modelo y Alejito Fernández, como siempre, se lució. Así que ya lo saben, al final en los agradecimientos aparecen los teléfonos de Alejandro Fernández y en nuestro canal de YouTube también aparecen todos los trucos que hemos aprendido con el Alejito. Nuevamente, muchas gracias a nuestra hermosa modelo también, quedó hermosísima y muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes.